A partir del día 5 de junio, si no me equivoco, es el nuevo secretario de Desarrollo Rural, Ariel Longoria García. Muchas gracias, secretario. Gracias. Buenas tardes. Platícanos, secretario. Sabemos que usted pues, es un conocedor de los temas del desarrollo rural, además de ser productor, como lo dijo el gobernador hace un momento en el evento, pues estuvo desde un principio en la administración. Háblenos acerca de los programas que tienen, específicamente pues, en el sector ganadero, que es su fuerte. Bueno, vamos a implementar un programa que le llamamos Repoblamiento del Hato Ganadero. En los últimos años ha caído el hato ganadero en Tamaulipas, ha caído por diferentes circunstancias, algunas por la inseguridad, algunas otras por la sequía. Tuvimos unas sequías prolongadas en algunos años, los cuales también llegó a morirse una cantidad considerable de ganado, ¿no? Sin embargo, el gobernador ha tenido a bien invertirse 50 millones de pesos para empezar un programa de repoblamiento de hato. Esto consiste, todavía estamos viendo el esquema de cómo realmente lo vamos a dirigir hacia los productores, hacia los ganaderos sobre todo, ¿no? Una parte es ayudarlos en lo que vienen siendo los intereses de algún crédito por algún medio de algún fideicomiso, y otra parte del sector social, sacar un crédito a 5 años, un crédito refaccionario en un crédito con unos intereses muy baratos del 6.5% a las mujeres y el 7% a los hombres. Para los ganaderos. Estos proyectos ya están en ventanilla, ya podemos empezar a funcionarlos, sobre todo el del sector social, que es una parte considerable que necesitamos apoyar. Estamos viendo un esquema de aproximadamente que cubran unas entre 16 y 20 vaquillas con este crédito, y así poder restablecer su hato ganadero o empezar a tener acceso a tener sus vaquitas en sus tierritas, ¿no? Todo el sector social, que es donde más se afecta cuando hay una crisis económica, o sobre todo cuando se vienen pues la presencia de fenómenos meteorológicos, ahí es donde difícilmente se llegan los recursos. Qué bueno que lo están enfocando. Así es, ¿no? Entonces tenemos las dos partes, ¿no? Tenemos el sector social y tenemos el sector privado también, que también va a haber la oportunidad de echarle la mano, sobre todo aquellos que no están al 100% en su hato ganadero, ¿no? Y que tienen sus ranchos a la carga a la mitad o un poquito menos. Entonces podremos que tengan opciones para poder restablecer el hato ganadero en su hato, y así que el Estado sea el que una vez fue, que tuvo 1.300.000, 1.400.000 vientes en el estado, ¿no?
vaya que se tienen pues todas las características necesarias para que Tamaulipas siga consolidándose en el sector ganadero. Aquí pues hay lugares que tienen toda la potencialidad precisamente para ser aprovechados, pero requieren del empujón del gobierno. Claro, estamos a estar de cerca de todos los ganaderos y de los agricultores para poder sacar programas y proyectos que realmente hagan la diferencia, ¿no? Que no el dinero se vaya hacia un rubro que a alguien se le antojó, que alguien tuvo una idea, ¿no? Que sean ellos los que digan hacia dónde quieren que vayamos y así apoyarlos en donde realmente vaya a tener un impacto social y un impacto económico hacia todas las familias tamaulipecas. Y estamos en un lugar que es privilegiado, ya lo quisieran otras entidades, este complejo ganadero que pues tiene absolutamente de todo y ha sido precisamente ejemplo nacional. Platíquenos acerca del mejoramiento genético que ustedes están impulsando. Bueno, ese es otro programa que ha tenido bien el gobernador impulsar, ¿no? Va a invertir más de 25 millones de pesos, vamos a prácticamente apoyar 2.125 sementales. Esto nunca se había visto en la historia de Tamaulipas, es el primer año que vamos a empezar con una cantidad realmente exagerada, ¿no? Y prácticamente ahorita vamos más o menos en el octavo evento en todo el estado, en donde prácticamente nadie se ha quedado, de las solicitudes que se han dado, nadie se ha quedado sin llevarse su semental a su rancho, ¿no? Esto es algo bien importante de decirlo y decirlo con fuerte y claro, de que estos tipos de apoyos son realmente, tienen un impacto realmente grande, ¿no? Por eso Tamaulipas se está dentro de los primeros lugares en genética en todo México. Es uno de los estados que tiene la mejor genética porque tiene realmente bastantes años implementando este tipo de programas donde realmente impactan la genética y realmente impactan la calidad del ganado que se tiene en Tamaulipas. ¿Qué es lo que se hace, secretario, para pues mejorar la calidad genética aquí en Tamaulipas? ¿Cuál es el procedimiento y precisamente cuáles son los resultados? Bueno, el procedimiento es muy sencillo, ¿no? Todo productor, todo ganadero que tenga su fierro al corriente, que tenga su ranchito, que tenga sus vacas,
creo que son más de 10 vacas o 15 vacas, tiene derecho a un semental, ¿no? El semental es apoyado por el gobierno del estado al 50% y el otro 50% lo paga el ganadero, ¿no? Entonces este tipo de eventos hacen que las vaquitas que a veces son un poquito corrientitas o que están medias malas, con un buen semental, la cría que tenga, pues lógicamente va a dar bueno. Y después la cría que de esa vaca pues ya va a ser buena, ¿no? Entonces hemos ido cambiando el estatus de la genética en Tamaulipas a llegar a estos puntos donde prácticamente en cualquier parte de Tamaulipas encuentras ganado de la mejor calidad. Qué bueno que lo están haciendo de esta forma. Dice que los sectores sobre todo, ¿no? Eso también es donde iba precisamente. Es decir, no solamente es el sector de ganadero, de las vacas, de los toros. El sector social también tiene acceso. Ah. De hecho, el programa está hecho para el sector social, para el apoyo del sector social. Por eso ves que en las vacas canaleras que le llaman, aquellos que tienen sus vaquitas, sus 5 o 10 vaquitas, que se les puso un nombre para poderlas considerar dentro de las estadísticas, también tienen acceso a este tipo de proyectos. Y con eso hemos ido generando que ellos también tengan y produzcan mejor carne de calidad en Tamaulipas. Están haciendo itinerante, llevan a todas partes del estado, vemos que hasta el altiplano tamaulipeco, o acá en la zona del Valle de San Fernando. A todos lados vamos a ir, son aproximadamente 12, 11 eventos los que se van a tener en el año. Ya estamos, me sigue Altamira mañana, Miguel Alemán, Reynosa, y cerramos en Victoria, que es un evento grande como el del año pasado, donde se dieron más de casi 400 toros, que nunca se habían dado también en la historia de Tamaulipas. También estamos pegando mucho al caprino, a los sementales caprinos, también ahí estamos empezando. Tamaulipas tiene 260 mil vientres de caprinos en dos áreas, ¿no? El área de San Fernando, Cruces, Méndez y Burgos, y el área de Tula, Jaumabe, Miquihuana, que esa es la otra área que también se tiene mucho caprino, ¿no? Y ahí también estamos dando duro a que ellos tengan mejor genética, ¿no? Que tengan mejor, algunos tienen doble propósito, algunos hacen leche y carne, y algunos nada más carne, ¿no? Entonces estamos tratando de impulsar este tipo de comercio, en donde el sector social, que prácticamente es el que más está metido en lo que viene siendo el caprino, pues también tenga acceso a beneficios y que su carne, su pie de cría que vendan, pues sea un poco mejor de calidad. Secretario, sabemos que pues no solamente el sector ganadero es orgullo nacional, sino también el área agrícola. Somos principalmente los productores de sorgo,
y hay otros rubros también, otros cultivos que pues forman parte precisamente en el primer lugar a nivel nacional. En este aspecto, ¿qué es lo que están haciendo ustedes como gobierno para impulsar? Bueno, ahorita estamos buscando la reconversión de cultivos. Esto quiere decir en aquellas áreas donde prácticamente tenemos una vida o dos generaciones de agricultores sembrando sorgo, tratar de buscar otro esquema, tratar de que las familias tengan un poquito más de ingreso, ¿no? Estamos apoyando bien a la sábila, estamos apoyando a la soya, estamos apoyando al algodón, estamos tratando de buscar que empezar a cambiar un poquito la mentalidad de los tamaulipecos, ¿no? Tenemos muchos años sembrando sorgo, es algo ya muy común, una cultura que ya se tiene por dos generaciones. Prácticamente se empezó en estas áreas a sembrar maíz y sorgo desde los 50, ¿no? Cuando el algodón dejó de ser productivo, que le pegaron las plagas y tuvieron que emigrar a otro cultivo, que fue el maíz y el sorgo. Y desde entonces, pues prácticamente dos generaciones han estado sembrando el maíz y el sorgo, ¿no? Ahora es tiempo ya, creo, de empezar, son las instrucciones del señor gobernador, de empezar a impulsar otro tipo de cultivos para poder tratar de que haya más ingresos a las familias tamaulipecas, ¿no? Sobre todo en el sector social estamos muy enfocados en tratar de sacarlos adelante con alternativas, con diferentes cultivos, para así poder empezar a generar confianza y que la gente se empiece a aprender y empiece a ellos mismos a tener la intención de hacer otro tipo de cultivo en Tamaulipas. Una sobreproducción en un tiempo. Recuerdo aquella frase en sexenios anteriores donde decían que solo queden los caminos sin sembrar, pero caray, pues llegó a un tope y efectivamente ahora hay que cambiarlo para poder sacar unas mejores ganancias cada que haya mejores ingresos, que es el objetivo, darle un valor agregado a nuestros productos. Es algo que no se tiene en Tamaulipas, que tenemos que estar enfocados en eso, ¿no? Es realmente difícil ver cómo producimos tantas cosas. Tamaulipas es tan rico en tantas cosas, las producimos y se van a otros estados y les dan un valor agregado allá. Allá las transforman en otra cosa y luego regresan, pero para venderlas nomás. Entonces, ese es otro enfoque que tiene el señor gobernador de darle valor agregado a nuestros productos, que no se vayan del estado sin que vayan con un valor agregado, para que ese dinero circule en nuestras ciudades y sea ganancia para los tamaulipecos. Y no tener que estar viendo cómo se llevan los productos de nosotros, ellos los exportan, se los llevan a otro lado, cosas que realmente estamos enfocados y tratar de darle la alternativa a los productores de que tengan la oportunidad de exportar o de darle un valor agregado a sus productos. Que efectivamente tenemos la materia prima aquí nosotros y resulta que los alimentos los traen desde Jalisco, Jalisco, de Nuevo León, de alguna otra parte del país, ¿no? Y sin intervenir en lo que es el comercio, ¿no? Es algo sano que los tamaulipecos también pensemos en cómo darle valor agregado a nuestros productos. Te voy a decir un producto como la miel. Producimos 800 toneladas de miel al año, se la llevan a otro estado, ellos la meten en una sala de certificación y posteriormente la exportan a Europa, ¿no? Y es exportada, pues es un ingreso, ¿no? Le da un valor sumamente alto y nosotros no lo podemos hacer. Entonces estamos trabajando, las instrucciones del gobernador, como te digo, estamos trabajando en una sala de extracción para que salga certificada la miel y así que los tamaulipecos también puedan exportar la miel a Europa o a cualquier parte del mundo sin necesidad de que venga un tercero a llevarse la miel de nosotros y él llevarse las ganancias a otro lado, ¿no? Thank you.
efectivamente, así como la miel, sucede lo mismo con la naranja, caray. Exactamente, con la naranja, sí, la mandamos a Montemorelos y ellos la exportan. Entonces, todo eso pues, estamos tratando de cambiar, ¿no? Pero es un proceso, hay que cambiar la mentalidad de los tamaulipecos, hay que cambiarla, sembrarle la espinita de que sí se puede, de que sí hay forma de llegar a darle un valor agregado a todos los productos que se encuentran en Tamaulipas y la importancia que se tiene, ¿no? Que todas esas ganancias que se generan a raíz de ese valor agregado puedan establecerse en Tamaulipas y así empezar a crecer como debe crecer Tamaulipas. De hecho, se hablaba acerca precisamente de que pues darle ese valor a la agroindustria, lo que ustedes están hablando. Quiero retomar un poquito nada más, por último, el tema del campo para mencionar un programa que ustedes tienen como de semilla mejorada. Así es. Este programa que también ha dado muchas satisfacciones al campo. Prácticamente es el mismo esquema de los sementales, ¿no? De la genética, ¿no? Se encuentra en el mercado un sinnúmero de semillas mejoradas ya con una gran calidad que superan las producciones cada determinado año. Cada variedad de maíz o de sorgo empieza a perder potencia por las diferentes enfermedades que se encuentran en el medio ambiente, ¿no? Entonces las compañías que se dedican a hacer semilla empiezan a investigar y a hacer productos nuevos con muy buena calidad y empezar a la intención de nosotros es que con esa calidad que se tiene, con esos que ya prácticamente los hemos calado, que ya los hemos visto en el campo, en diferentes packs de exhibición donde las semilleras hacen sus 12 o 16 surcos para que la gente vaya y lo vea. Prácticamente ya todas esas estadísticas, todo eso ya está a la mano de cualquiera, ¿no? Entonces estamos viendo que la semilla que en algún momento dado el gobierno apoye a los productores, pues sea la mejor que se encuentra en el mercado y así ellos tengan la oportunidad de producir un poquito más, ¿no? Bien, secretario, pues hay muchos temas, pero yo sé que también tiene una agenda bastante apretada. Pues le agradecemos muchísimo su gracias, tiempo. Gracias, Humberto. Seguiremos en contacto y también, gracias. Pues este programa Emprendedores está disponible para usted. Gracias, muy amable. Bien.